Chicos, hoy en la clase de educación artística va a ser teórica, el próximo martes sí va a ser práctica. ¿Y práctica por qué? Porque vamos a tener, ¿cómo se llama? Vamos a utilizar de nuevo témperas y vamos a utilizar hisopos la otra semana. Vamos a ver unas técnicas de pintura y para esas técnicas de pintura, entonces vamos a necesitar, mande. Sí, pero hoy no, el próximo martes. ¿Okay? Entonces, yo igual les voy a postear qué materiales van a necesitar, pero si sí vamos a necesitar esos materiales. Vamos, hisopos, ¿verdad? Y vamos a necesitar también las témperas. Aparte de hisopos y témperas, pues yo les voy a dejar posteados unos dibujitos que les voy a necesitar que usted los imprima, o si pueden que alguien se los saque, que se los dibuje, pues estará bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero que sean grandes, así como se los voy a mandar yo, para que podamos desarrollar bien la actividad y el pincel también. Ok, chicos, vamos a ver ahorita, vamos a trabajar en el cuaderno de educación artística y vamos a escribir primeramente fecha. Voy a compartirles ahorita. Escribí toda esa profe. El que ni siquiera he puesto nada, mira, está en blanco. Qué barbaridad, lo agarré la mentira. Vamos a escribir entonces ahorita la fecha. Hoy es día martes 21, uy, 211, de septiembre del 2021. Ya casi, casi terminamos. ¿Qué? Profe, lo que tengo Mande. ya terminar este año para cumplir mis 9 años. Usted los cumple en el 8 de octubre, ¿verdad? No, el 5. Ah, el 5 es. Martes. Bien, entonces vamos a poner como tema técnicas para pintar. Ok, técnicas para pintar. Avanzando hasta ahorita. Bien, en técnicas para pintar, se pueden utilizar diferentes superficies. Cuando hablamos de superficies, hijos, nos estamos refiriendo, puede ser papel, tela, madera, piedra, entre otras, ¿verdad? Nosotros las que siempre vamos a utilizar en este momento va a ser el papel, porque nosotros somos novatos, ¿verdad? Existen diferentes tipos de técnicas. Entre ellas, técnicas mojadas, y técnicas secas. Las técnicas mojadas o también técnicas húmedas, ¿verdad? Vamos a escribir mejor técnicas húmedas. Aquí en las técnicas húmedas se emplean materiales
líquidos, o sea, como las témperas, ¿verdad? O materiales que se mezclan con el agua. Ahora, técnicas secas. Usa materiales secos. Ok, vamos copiando, ¿verdad? Técnicas para pintar. Se pueden utilizar diferentes superficies, como ser papel, tela, madera, piedra, entre otras. Existen tipos de técnicas, diferentes tipos de técnicas. Entre ellas tenemos las técnicas húmedas y las técnicas secas. Las técnicas húmedas emplean materiales líquidos o materiales que se mezclan con el agua. Una de esas sería las témperas, las acuarelas. Creo que ustedes no han pintado todavía con acuarela. Las acuarelas son unas que vienen en seco. Ustedes tienen que echar un poquito de agua para que estas puedan soltar todo su color. Y las técnicas secas se utilizan materiales secos, como su nombre lo dice, ¿verdad? Como carboncillo, crayolas, colores, crayolas pastel o óleo. Tizas. Ajá, tizas, muy bien. Todas esas serían los diferentes tipos de materiales para crear técnicas con pintura seca, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja de las técnicas con de las técnicas secas con las técnicas mojadas? Que las técnicas secas al momento de que usted las termina de elaborar, pues están lisas, están terminadas, están secas, ¿verdad? Y las técnicas húmedas, pues ustedes esas pinturas tendrán ustedes que dejarlas 1 a 2 horas secando. Terminó Daniel de copiar. Vamos, terminen, me avisan cuando terminen, por favor. Friends, tears, some say on the one side my hand, I'm tired of it.
Ya terminé, profe. Okay. Ya, profe. Muy bien. Ya terminé. Muy bien, Maylin. ¿Tú quieres comprar? Ok, vamos a continuar. Si ustedes pueden observar, bueno, ustedes pueden, lo que estamos viendo, ¿verdad? Son las técnicas húmedas y técnicas secas. Técnicas húmedas son materiales que utilizamos, materiales líquidos y, o que materiales que, ellos que se mezclan con el agua. Y dentro de, los, de las técnicas secas, se utilizan materiales secos, como sea el carboncillo, que es unos palitos así como que si fueran de la... del carbón que nosotros cocinamos, hacemos parrilladas, así parecido, crayolas, colores, crayolas pastel u óleo y tizas. Las crayolas pastel o de óleo son unas que usted las puede difuminar, ¿verdad? Y que y tienen un efecto, bueno, es para poder decorar o para poder dibujar. Y luego también tenemos las tizas, que creo que todo el mundo las ha utilizado.
Me avisa cuando terminen, hijos. ¡Dale tu cuchillo! Daniel, siéntese. Profe, ya me duele el dedo gordo. Ya les duele. Ya, ya casi terminamos. Ese sería lo último que vamos a copiar. Listo, profe, ya te... Ariel, despacio. Profe, yo ya terminé. Ya terminaron. Uh-huh. Vamos a esperar los demás. Ok, entonces, al mismo tiempo que nosotros podemos, dentro de esas técnicas secas, ¿verdad? También tenemos el carboncillo que es utilizado para crear sombras. También podemos pintar con los dedos, pero si carbón. Pintamos con los dedos, ¿mande? El carbón. Sí. Hay un carboncillo que es especial, que lo venden en las papelerías, ¿verdad? Uh-huh. Ay, dice que el carbón con el que prenden las planchas. Ah, el carbón con el que se prenden los hornos, ay, para hacer las carneadas. Se puede también, pero le trae que ese es un carbón ya más duro. El que venden que es especial para pintar, ya lo muelen todo y lo hacen como un lápiz pequeñito y ese es un poquito más fácil para poder colorear, para poder hacer todas las sombras. También podemos usar los dedos, ¿verdad? Para poder pintar con témperas. Las crayonas de cera son muy suaves para aplicar y también se cubren con facilidad el papel. Entonces, el día de hoy solo vamos a ver técnicas para pintar, como les dije, la otra semana vamos a aplicarlo ya, la otra semana vamos a ocupar lo que es los dibujos que yo les voy a postear. Aparte de eso, vamos a utilizar lo que es hisopos,
tengan por lo menos unos 4 o 5 hisopitos ahí y sus témperas. ¿Estamos? Profe, a mí le gustan las clases. ¿Esa clase le gusta, la educación artística? Sí, profe. Sí, es que esta es práctica. Lo que pasa es que no siempre se puede tener práctico, ¿verdad? Ya terminé. Ya terminado. Perfecto. Bien, chicos, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase de educación artística. Vamos a trabajar en la otra, como les dije, la otra va a ser práctica, si no vamos a tratar un poquito más. Y vamos a finalizar hasta aquí.